estar investigando precisamente lo que ha acontecido. Tenemos 6 personas lesionadas, ¿sí? Lamentablemente una persona fallecida. Y bueno, también informarles que ya tenemos a uno de los responsables detenidos. Todo ello se derivó de 2 personas que son oriundos de este lugar y que con motivo de la fiesta se encontraban en la misma. Estaban en aparente estado de ebriedad, discutieron. Uno de ellos, sabemos, de acuerdo a lo que hemos podido entrevistar hasta este momento, y me refiero a varios testigos directos de los hechos, en donde ellos, por el estado inconveniente en el que estaban, uno de ellos saca un arma y empieza a hacer diferentes disparos, ¿sí? Lamentablemente tenemos, decía yo, 6 personas lesionadas por arma de fuego y una persona que ha fallecido. ¿El fallecido es menor? El que se reporta fallecido hasta este momento será cosa de una hora. Entonces, sin duda, por supuesto, ahorita les daré con todo gusto el nombre. Sin embargo, sí es preciso decir que esta persona está detenida. Inclusive se le ha detenido todavía con el arma de fuego que ha resultado positivo en el examen de balística para con los lesionados. Y bueno, pues estaremos actuando en consecuencia para la judicialización respectiva, tanto por estos hechos como por otro por el cual también se logró su detención. ¿Los lesionados están graves? Bien, me reportan que yo tenía en la mañana el reporte de estos 7 lesionados. Uno de ellos estaba grave, que lamentablemente decía yo ha fallecido. Es un menor de edad de 17 años. Tenemos también una niña lesionada, una menor de 13 años lesionada, y los demás son mayores de edad. Procurador, ¿y por qué nada más tener la cantidad de 7 lesionados? Digo, en mi particular, yo fui al Hospital General, no tienen el reporte de los lesionados en el Hospital General, donde ingresaron por lo menos 7. Bueno, ahorita en la investigación que está haciendo el Grupo AM, llevamos el testimonio de al menos 7 lesionados ya desde hoy, en casa. El reporte del Hospital General fueron 7 lesionados.